Bueno, decirle a todos los peruanos y peruanas que el 28 de julio es un momento de reflexión. Estamos a puertas del Bicentenario, 200 años de República, y deberíamos ponernos a pensar seriamente qué Estado tenemos y como sociedad, cómo vamos a exigir que ese Estado esté al servicio de nosotros y de nosotras y no de los lobbies y de los intereses privados. Gracias.